porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yo soy libre, yo soy libre por su sangre. Libre soy, yo soy libre, yo soy libre por su sangre. El rey de los cielos, él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, él es el rey, reinas con autoridad, él es el rey, él es el rey, él es el rey. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene después. En poder, él es el rey de los cielos. Seré para él siempre. Él es el rey. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
Haz la tierra temblar con tus pies.
la tierra temblar, rasga el cielo y baja. Haz la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar con tus pies, haz la tierra temblar, rasga el cielo y baja. Como un trueno, Él volverá y hará temblar la tierra con poder y gloria, con poder y gloria.
vos irrumpieras desde el cielo y descendieras. Cómo temblarían los montes en tu presencia, así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua. Tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. Y cómo temblaron los montes. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. En ti esperamos, Jesús. En ti esperamos. Esperamos por ese día en el que rasgues los cielos y desciendas a nosotros. Esperamos por ese día en el que harás temblar las naciones. Temblarán los montes. Temblará cada nación de la tierra. Porque aquel que reinará por siempre, vendrá cabalgando entre las nubes. Vendrá para derrotar a todos sus enemigos. Y solo en ti esperamos, Jesús. Solo en ti está nuestra esperanza. Hoy clamamos, Jesucristo, para que nos puedas llenar de tu presencia, llenar de tu Espíritu Santo en medio de esta espera. Anhelamos ese glorioso día en el que restaurarás todas las cosas. Pero hoy somos parte de tu obra en cada lugar de la tierra, y oramos para que como iglesia nos llenes de tu Espíritu, nos llenes de tu Espíritu, una doble porción de tu presencia. Para los tiempos de mayor oscuridad vamos a necesitar una mayor luz, y tu iglesia contiende por ese vino nuevo, por ese último vino que derramarás sobre tu iglesia, una unción especial, una unción de tu presencia. Clamamos por ella. No queremos obrar en nuestras fuerzas. Queremos ser una iglesia que camina en tu poder, una iglesia que camina en el poder de tu Espíritu. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven y llénanos por completo. Ven y llénanos. Somos dependientes de ti, Jesús. Hasta que llegue aquel día y todo ojo te verá, te veamos manifestado. Hasta que llegue ese día, oramos para ser una iglesia que camina en tu poder, en la llenura de tu Espíritu. Las señales van a seguir a los que creen. En este lugar están los que creen. En todas las naciones hay remanentes que claman porque confían y creen en ti. Y oramos para que tu Espíritu Santo haga que esas señales sigan a los que creen. Sanidades, milagros, prodigios, velos que se rasgan, salvaciones multitudinarias. Las señales que seguirán a los que creen, a los que viven llenos de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Papá, oramos. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Papá, sea la luz, Señor, sobre la oscuridad de los perdidos. Sea la luz, Señor, sobre la oscuridad en las naciones. Sea la luz, Señor, sobre aquellos hijos pródigos, papá. Sabemos que donde vos estás, la oscuridad no puede prevalecer. Donde vos estás, las tinieblas no se pueden resistir. Papá, en el nombre de Jesús, sea la luz y levántanos a nosotros como luminares en el mundo. Llévanos a ser la luz del mundo, así como Cristo lo fue, Señor. Despiértanos en compasión, Señor. Tenemos pasión por las almas, solo Cristo salva. Declaramos como iglesia, Señor, pasión por las almas, solo Cristo salva. En tu nombre, Señor Jesús, ven a cumplir tu voluntad, ven a desatar tus movimientos, Señor, a través de nosotros. Que nos encontremos con los abatidos, que nos encontremos con los afligidos, que nos encontremos, Señor, con aquellos que se alejaron de tu voluntad, Señor.
Hoy reclamamos los hijos pródigos, papá, en el nombre de Jesús. Los llamamos a la luz, papá. Despiértanos como luminares en el mundo, Jesús. Ven a actuar por medio nuestro, papá. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Señor, hoy clamamos para que tu Espíritu nos llene, que tu Espíritu traiga este aliento de vida a nosotros, Señor, a tu iglesia, para que podamos llevar vida donde sea que vayamos, Señor, que podamos llevar vida a esos lugares donde están, donde hay oscuridad, donde hay muerte, Jesús. Queremos llevar tu luz a esos lugares. Espíritu Santo, llenanos, fortalecenos y llévanos a mirar lo que Jesús está mirando, a esos perdidos. Señor, danos el sentir de tu corazón por medio del Espíritu Santo, llenando toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Queremos ser llenos, Señor, para sentir lo que vos sentís, en el nombre de Jesús. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Espíritu Santo, hoy oramos por aquellos que se sienten débiles en evangelismo y reconocemos que como hijos de Dios todos somos llamados evangelistas. Espíritu Santo, dependemos de ti. Ayúdanos a realizar la gran comisión. Te necesitamos, Espíritu Santo. Clamamos por tu llenura. Llénanos de la fe necesaria para predicar. Llénanos de tu misericordia. Llénanos de tu mansedumbre. Haznos arder por las personas. Queremos ser tus manos, queremos ser tus pies, Jesús. Ayúdanos e impúlsanos a que expandir el reino de los cielos en la tierra y hacer la voluntad del Padre en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, y clamamos por tu llenura. Llena, Espíritu Santo, llena y envía obreros a la mies. Clamamos, Señor, por valentía y osadía para predicar las buenas nuevas. Señor, queremos ser esos testigos que no pueden callar lo que han visto y lo que han oído. Ya todo está listo, Señor. Envía obreros, aquellos que van a predicar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Despierta en tu iglesia evangelistas. Despierta en tu iglesia personas que anuncien tu reino en el nombre de Jesús. Despierta, viento del norte. Levántate, viento del sur. Jesús, declaramos que un viento fresco sea derramado, papá, sobre tu iglesia, papá. Declaramos que un mover del Espíritu, papá. Ya no vamos más a tener solo revelación, mas vamos a caminar en revelación y en autoridad. Declaramos una iglesia fortalecida en el Espíritu, papá, que va a caminar hasta el último de la tierra, papá. Declaramos, papá, un viento fresco siendo soplado, papá, en los cuatro cantos de la tierra, Dios. En nombre de Jesús. Oramos por el fortalecimiento en el Espíritu. Oramos por el fortalecimiento en el Espíritu, por llenura en poder, en amor, en dominio propio. Porque el Espíritu Santo sea en todo el cuerpo. Nos fortalecemos estando de rodillas, mirándote, contemplándote, contemplándote, llenando nuestra mente de tu palabra. Oramos por un renuevo en pureza, por un bautismo de amor sobre la iglesia. Nos declaramos libres del temor para transmitir el mensaje. Oramos por una iglesia basada en sujeción a Cristo. Nos fortalecemos en tu gracia. Nos movemos en tu gracia. Nos movemos sobre tu victoria. Oramos ahora e intercedemos por la iglesia para que sea fortalecida en el Espíritu y que pueda caminar sobre tu victoria. Abre nuestros sentidos naturales a tus sentidos, a los movimientos del Espíritu, Jesús. Oramos como dice tu palabra, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te pedimos ahora, Espíritu Santo,
ven a llenar a tu iglesia. Te pedimos por la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia. Llenura en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que piensa, en todo lo que habla. Clamamos por una iglesia que vive en dependencia de la llenura del Espíritu. Estaremos conectados con la obra de tu Espíritu Santo en el presente y en el porvenir. Oramos, llenura del Espíritu Santo. Seremos canales limpios de bendición, de alegría, de un evangelio de alegría. El evangelio del reino eterno se manifiesta a través de tu generación, de la generación que se mantiene dependiente a la voz del Padre. Oramos, lo declaramos, que tu palabra es verdad. En corner you, tu palabra es verdad, tu palabra es creativa. Oramos por creatividad de la palabra en los mensajeros, por llenura del Espíritu. Tú nos coronas con las semillas que ya están listas, que están esperando ese mensaje creativo. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo. Recibimos tu bautismo, Espíritu Santo. Te pedimos, danos la expresión de Cristo. Danos creatividad para predicar el Evangelio. Danos la expresión del Padre. Jesús, Espíritu Santo, danos la expresión del Hijo. Ahora te pedimos que golpees nuestro espíritu, que nos sacudas para dar golpes en el espíritu, para dar golpes en los ambientes, para ser certeros en los ambientes. Que los golpes del Espíritu en la iglesia sean para manifestar y golpear los ambientes que traen vida. Oramos que estaremos atentos a tus sonidos como nunca antes. Estaremos atentos a tus sonidos como nunca antes. Estaremos atentos a tus sonidos como nunca antes. Se restaura el ministerio evangelístico en los creyentes. Hoy recibimos las llaves que abren las puertas de los corazones, que entrarán en un encuentro verdadero contigo. Tomamos de tu espíritu y tú das vida a las semillas. Trae esta visión ahora, oramos que traigas esta visión ahora sobre la iglesia. Tomamos de tu espíritu y tú das vida a las semillas. Tomamos de tu palabra y la hacemos nuestra. Y que al vivir tu palabra, que la sola expresión de tu palabra en nuestras vidas sea una puerta, un sacrificio vivo para los que entran a tu reino. Oramos, bautízanos en misericordia, Espíritu Santo. Bautízanos en misericordia. Tomamos de tu palabra y la hacemos nuestra. Nos levantamos en compasión. Vemos con tus ojos. Extendemos tu amor a todas las naciones. Y hoy nos hacemos responsables de tu llamado para ir. Tómanos, encuéntranos en tu presencia, encuéntranos en ti, Jesús, nuestra bendita esperanza. Yeah.
los pueblos, vengan, postrense delante de aquel que es santo, digno, en toda la tierra cantaremos para que el Hijo venga y abra los sellos. Dice el Hijo. Estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías. Estrella del día, león que rugirá. Por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. León que rugirá. Claro como el sol, feroz como un trueno, Él volverá y hará temblar la tierra con poder y gloria. Claro como el sol, feroz como un trueno, y hará temblar la tierra con poder y gloria. Claro como el sol, feroz como un trueno, Él volverá y hará temblar la tierra con poder y gloria. Claro como el sol, feroz como un trueno, feroz como un trueno, Él volverá y hará temblar la tierra con poder y gloria.
como el sol, feroz como un trueno. Él volverá y hará temblar la tierra con poder, con poder. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Claro como el sol, feroz como un trueno, Él volverá y hará temblar la tierra con poder. Por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Besen al Hijo, pasión por el Cordero, devoción por el Mesías, estrella del día, león que rugirá. Claro como el sol, feroz como un trueno, Él volverá y hará temblar la tierra con poder y gloria. Claro como el sol, feroz como un trueno, Él volverá y hará temblar la tierra con poder y gloria. Claro como el sol, veloz como un trueno, Él volverá y hará temblar la tierra con poder y gloria. Claro como el sol, veloz como un trueno, Él volverá y hará temblar la tierra con poder y gloria.
manto de sangre. Día y noche cantamos su nombre. Rey del universo. Su rostro brilla más que el sol. Sus ojos como llamas de fuego. En su boca una espada afilada. Nuestro amado está vestido con un manto de sangre. Día y noche cantamos su nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Su rostro brilla más que el sol. Sus ojos como llamas de fuego. En su boca una espada afilada. Nuestro amado rey está vestido con un manto de sangre. Día y noche cantamos su nombre. Rey de reyes. Su rostro brilla más que el sol. Sus ojos como llamas de fuego. En su boca una espada afilada. Nuestro amado viene. Está vestido con un manto de sangre. Día y noche cantamos su nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Y nuestro amado viene. Yo quiero de ti. Yo quiero.
se doblará. Yo quiero, yo quiero. Pasión por el Cordero. Devoción por el Mesías. Estrella del día. El que es más claro que el sol. El que es feroz como un trueno está en este lugar. Él volverá. Queremos verte, Jesús. Tu presencia está en este lugar. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Y donde está tu Espíritu, allí está toda la libertad que necesitamos para que nuestros ojos sean abiertos a conocerte. Jesús, realmente que en nuestro corazón no hay otro deseo, no hay absolutamente ningún otro anhelo más grande que el poder conocerte. Porque si con lo poco que vimos, si viendo en parte, haces que todo nuestro interior arda, que haya un fuego en nosotros y un anhelo por ese día en el que te veremos cara a cara. Lo que damos, Señor, por un instante, por un vislumbre más, por una profundidad nueva en tu presencia. Te necesitamos, Jesús. No es solamente un buen momento en un devocional, no es un buen momento en un cuarto de oración. Es una vida que quema por verte. Es una vida que no tiene otro deseo más que conocerte, Jesús. Ven, Espíritu Santo, y condúcenos hacia toda verdad. Condúcenos hacia la verdad, que es Jesucristo. Inunda de revelación, de sabiduría. ¿Quién de nosotros podría quedar en pie? ¿Quién de nosotros podría estar indiferente? Cuando el velo se corre y el Hijo del Hombre se manifiesta, ningún corazón puede permanecer intacto. Todos nos quebrantaríamos delante del único digno, del único digno, delante del más hermoso de los hijos de los hombres. Y tú estás aquí, Jesús. Estás en este lugar. No queremos que el tiempo se nos vaya sin darnos cuenta que estás frente a nosotros. Hoy somos radicales, violentos en nuestro espíritu, para arrebatar todo velo, todo lo que nos está oscureciendo el entendimiento, y vamos profundo en ti, Jesús. Vamos profundo en ti. No podemos darte a conocer a otro, Jesús, si primero no estamos apasionadamente sumergidos en vos. No podemos darte a conocer si primero no vemos esos ojos como llamas de fuego, ese rostro que brilla más que el mismo sol. No podemos hablar de tus palabras si no escuchamos la voz que es como estruendo de muchas aguas. Permanecemos en ti, Jesús. El mundo te necesita, nosotros te necesitamos, te anhelamos.
Ven y manifiéstate. Déjanos verte. Te amamos, Jesús, te deseamos. Más que cualquier otra cosa, te deseamos, Jesús. Mateo 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ese con ojos de fuego, vestido con un manto de sangre, de pies de bronce, un rostro brillando más que el sol. Hey, el Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran tormenta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hacia el otro. ¡Ey! Señor, esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza que nos purifica. Esta es la esperanza que nos purifica, Jesús. Que te veremos, Hijo del Hombre. ¡Ey! Que te veremos, Hijo del Hombre. Que te veremos. ¡Ey! Los discípulos decían que no podían parar de ver y de oír, no podían callar lo que han visto y oído. Y hoy no callamos. ¡Hey! Y hoy no callamos lo que hemos visto y oído. Hoy nos callamos, Jesús. Hijo, Apocalipsis 10 dice: y la voz que yo había oído del cielo, la hay de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en las manos del ángel de pie sobre la tierra. Dice: tómalo y devóralo. Te amagará las entrañas del ángel y lo devorará. Y en mi boca fue dulce como miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y el ángel me dijo: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Iglesia, estamos siendo llamados a predicar a ese juez que viene con justicia sobre la tierra. Iglesia, estamos siendo llamados a profetizar el evangelio del reino eterno sobre las naciones. Iglesia, es tiempo de hablar la verdad. No es tiempo de comer simplemente el mensaje dulce, sino también amargo. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de dejar de dormir y levantarse. Y por eso profetizamos, Jesús, sobre tu iglesia. Sobre tu iglesia, que la esperanza, que cuando oigamos oír la trompeta sobre las nubes y que todo reino pase a ser de nuestro amado, de nuestro rey y de nuestro juez. ¡Eh! Thank you.
Se inclinarán a ti, Señor, y todo.